Pues estamos en una de las casetas que está siendo testigo de los diferentes artistas que están pasando esta Feria 2016 por este escenario, una de las casetas más populares. Estamos con Carmen del Pino. Carmen, muy buenas. Hola, buenas. Y bueno, a punto estáis de... bueno, queda un poquito todavía, queda todo un poquito, se ha dicho. Queda un poquito. Pero vais a ser una de las actuaciones de esta caseta, cuéntame. Sí, ahora con la que estoy esperando que vengan niñas, que vengan los músicos, porque es martes y aquí es un día laboral y las niñas pues están estudiando y trabajando. Y vamos a ser pues un poquito por Rondeña, un poquito por Alegría, por Romera, por Soledad, por Bulería, un poquito de todo. Es decir, que vais a mostrar un poquito el trabajo que habéis venido realizando durante los todo los pequeños no lo he podido traer porque las madres con un martes decían que no podían porque no lo sacaban tan temprano de los colegios. Pero vamos. Bueno, como hay alumnos de diferentes edades, ¿no? Sí, tengo alumnos desde 3 años hasta alumnos que tienen hasta 40 años. ¿Hasta 40 años? Sí, bien, bailan un 40 y luego también tengo más mayores que son para sevillanas y para cositas así. Carmen, son ya muchos años, ¿no?, enseñando a bailar, ¿no? Mucho, 28. 28 años. Si tuvieras que mirar hacia atrás, ¿qué ves? Muchos recuerdos que ya no están en la feria. Muchos recuerdos que no es como ir antes a la feria. A mí mismo te lo he dicho antes, ¿no? La caseta donde se ha grabado tantos años que grabábamos casi todas las academias, ¿no? Pero bueno, aquí estamos luchando y cada día pues una experiencia nueva. Es decir, que tú has visto la transformación de esta feria durante todo este tiempo, sobre todo desde el escenario, ¿no? Desde el escenario y las casetas, todo, que no es lo que era antes. Bueno, ¿tenemos buenos bailadores, bailadoras en Córdoba? Sí hay, sí tenemos, hay una cuna muy buena. Están saliendo gente muy buena, muy jóvenes y que les gusta, que es lo importante. Y a pesar de que mucho no, duende. A pesar de que no sea un buen momento para la Feria de Córdoba, las academias, pero para el resto sí que las academias o los bailadores y las bailadoras... no es como estaba antes. Tampoco, ¿no? No es como estaba antes, vamos. Con la que sale de aquí de Córdoba es otro mundo. Es otro mundo. Es que aquí yo no sé qué es lo que pasa, que estamos tantos que nos pisamos como quien dice una a otra, pero en el fondo tenemos todo mucho compañerismo. Pero que es verdad que hay muchísimo aquí. Sí, que hace falta hacer algo. Sí. Bueno, de momento vais a bailar esta tarde aquí en la caseta municipal. Y bueno, ¿cuántos en total? ¿Cuántos alumnos y alumnas van a pasar? ¿No lo sabes? Pues depende. Estoy esperando. Sí, depende de la jornada. Aquí acaban de llegar el guitarrista, me acaba de llegar aquí ahora mismo. Y el cantador también han tirado ya para allá. Y ya mismo pues empezaremos a probar sonido y a empezar. Bueno, pues háblanos de ese guitarrista, de ese cantador. Pues aquí está ahí enfrente mía, se llama Ángel Dobao. Ven por aquí, Ángel. Ángel Dobao, guitarrista, ¿no? Sí. Ángel, muy buenas, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? Bueno, dispuesto hoy, ¿no?, a pisar el escenario, ¿no? Sí, vamos a echar otro ratito más, ¿no?, aquí en la feria, ya... Eso es lo que gusta y lo que toca. Lo que gusta y lo que toca, ya quedan pocos días, ¿no?, todavía queda lo duro. Sí, sí. Pero bueno, con ganas, todavía estamos empezando y vamos con ganas. Bueno, pues otro de los componentes que va a estar ahí en el escenario, ¿no? Sí, es uno de los componentes, que el cantado está por allí, a ver si puede ser que no mire y venga para acá. Está allí, escondido. Se llama Raúl, que es Raúl Núñez, que es un pedazo cantado de Córdoba. Y vamos a hacer un poquito lo que podamos. Bueno, pues seguro que vamos a disfrutar, seguro que lo vais a hacer bien. Y seguro que tus alumnos y alumnas también lo van a pasar bien. Pues claro que sí, porque ha echado un buen rato, que es lo importante. Esto en sí es bueno para coger tablas, ¿no? Exactamente, tú lo has dicho, coges tablas. Bueno, pues lo principal. Carmen, muchísimas gracias. Pues a ustedes. Gracias y bueno, que lo paséis bien, que de eso se trata. Venga. Nosotros nos quedamos aquí, en la caseta municipal, a la espera de, cómo no, de esta actuación. Una flor como una vez.
cuidado, que yo me juego mi vida por donde quiera que venga. Aprovechando las zonas de descanso, pues quedamos con artistas, llamamos a los artistas y vienen a nuestra presencia. Klaus, muy buenas. Hola, buenas tardes, José. Bueno, cuéntame, porque aquí tenemos un elenco bueno de artistas, ¿eh? Hombre, aquí tenemos a los compañeros que son unos artistazos. Un artistazo. Comenzando por allí, por la derecha. Tenemos a Jorge del Pony, o sea, Jorge del Pino. Miguelón Aguilera. A la guitarra. A la guitarra. Es una guitarra, ¿no? Verónica Moyana, o sea, Moyano, y el clavo ese. Ahí está. Bueno, pues cuéntame, porque vais a actuar ahora en la caseta municipal, sí. Pero bueno, me gustaría saber cosas de vosotros. Jorge, cuéntame cosas. Vais a estar
en un escenario de la Feria de Córdoba. Sí, hemos estado en Foforito ya, también hemos estado estudiando la caseta de la bodega, hemos estado el domingo, el lunes también, en varios días. Y ahora tenemos también con la Academia la del PSOE mañana, hoy en la Municipal y demás, muchas cosas. Bueno, nuestro público que nos... ¿Qué decía, señora? La caseta de Diego, claro. Viene Diego rumbeando. Diego tiene chulería y ese punto de alegría. No sé dónde está Diego. ¿Dónde estará Diego? Habrá gente de la feria. Bueno, seguro que está. Es que no lo sabemos, señora. Empezamos otra vez. No, seguimos. ¿Seguimos? ¿Por dónde vamos? Estamos. Bueno, que diferentes... Jorge, ya no vienen más. Diferentes actuaciones las que estáis haciendo en la Feria de Córdoba. ¿Cómo estáis viviendo la feria? ¿Cómo viven los artistas la Feria de Córdoba? Hombre, los artistas viven la Feria de Córdoba con muchas ganas, pero también deseando de que acabe ya, ¿sabes? Porque hace mucha calor aquí, a mediodía sobre todo hace mucha calor en la feria. Este año pero bueno, tenemos suerte, este año hay suerte con la calor, por ahora. Bueno, de momento la jornada del lunes ha sido la más calurosa, ¿eh? Sí. El lunes, bueno, y el sábado también hacía calorcita, ¿eh? El sábado a las 4 de la tarde venimos para acá y hacía también tela, Bueno, vamos a escuchar al guitarrista que hable algo, porque sabe hablar, ¿no? Sí. No solamente tocar, ¿no? Sí, yo de hablar poco. Todos hacéis varias cosas en diferentes grupos, formaciones, grupos de baile y demás, ¿no? Sí. ¿Tú concretamente? Yo, por ejemplo, en la parte de ir con él, también tenemos un grupito flamencura, ¿no? Por ejemplo, esta noche la caseta de los Wittis también tocó con Randy López. También con Alfonso Ortega tenemos también. ¿Cuál es el nombre de caseta? Con la publi, hombre, tanta publi. ¿Qué pasa con tanta publi, hombre? Esto hay que cobrarlo, la publi hay que cobrarla. Con Alfonso Miguelón. Ortega también, tenemos otro grupito, Gloria Bendita y Verónica Moyano. Y el viernes estamos en la Municipal. A ver, que no se te oye, Moyano. El viernes estamos Miguelón, yo, la Municipal, mediodía, a las 3 de la tarde. Un grupo de flamenquitos, que todo el mundo... Viernes, claro, sí, que venga la gente a vernos, sí. Bueno, como esto es una entrevista, está saliendo una porquería de entrevista, todo se ha dicho. Vamos a... una entrevista totalmente descuadriculada, vamos, no tiene sentido. ¿Me cantáis algo, me tocáis algo, Klaus? Venga, a ver si me puedo acoplar con Miguelón, porque yo tengo un grupo que se llama Klaus y su gente, pero en ese no está Miguelón, ha dicho que está en Flamencura, en otro... Ha dicho todo menos ese. Randy, no sé qué. No sé, pero bueno, yo creo que me podrá acoplar con él bien, ¿sabes? A ver si podemos hacer algo. Venga, vamos allá. Bueno, venga, cuando queráis, ¿qué vais a cantar? Venga, vamos un poquito por bulería, ¿no? ¡Viva la feria! ¡Vaya! Bueno, el micro aquí. Y el que más falta me hiciera.
y al calor de la manta duerme que duerme, mientras que los limones se ponen verdes. Y al calor de la manta, ea, la, ea, y mi niño Juanillo durmió se queda. Ayulere, yulere, 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 con la cara de mis niños yo me alumbraré, con la cara de mis niños yo me alumbraré. Llorando, llorando, llorando me pasó mi día. Llorando, llorando, llorando me pasó mi día. Llorando, llorando, llorando me pasó la vida. El público que no aplaudo más, ¿eh? Vale. Muchas gracias por ese aplauso tan merecido. Gracias. Oye, parece que la entrevista es de cachondeo, hombre, en serio. Lo que pasa es que, ¿sabes? Que a nosotros nos gusta reírnos un poquito, porque entonces, por esta calor, si no nos reímos. Oye, esto es lo que hacéis encima del escenario, más o menos. Sí. Todo de todo, un poquito. Un poquito todo. Más serio, claro, también, ¿no? Lo que te estoy comentando. Bueno, no, yo lo he visto serio, la actuación, la entrevista es lo que, por sí, mi parte, sí, claro, por lo mi que parte. Hacemos, hombre, flamenco, ¿verdad? Porque eso de flamenquito queda una palabra que queda muy fea. Puede ser a lo mejor un tema que sea un poquito más moderno, suene un poquito más moderno eso, pero que sea flamenco siempre, que nosotros no salimos de lo que es el flamenco. Bueno, ¿de discos cómo andáis? Yo sé que tú sacaste el disco. Sí, vamos, además es que colaboraron, vamos, Miguel y Verónica y Jorge también y otra gente, otros compañeros también. Y bueno, ya en mente el siguiente, tengo en mente el siguiente ya cuando pase todo este jaleo de feria y de unas poquitas de cosas más, pues ahí empezando ya a preparar guía en el estudio y preparar cositas para el nuevo. ¿Sería el segundo? Sería el tercero. El tercero, eso, perdón. Tercero, sí. ¿Y va ahí en la línea, Klaus? Sí, bueno, va a ir un poco más o menos en la misma línea que la anterior, ¿no? Tanguito, bulería, unos palos un poquito más serios también, solear, una seguirilla que quiero hacer también, en fin. Pero siempre también sin salirse del flamenco, ¿eh? No historietas raras ni nada, ¿eh? Bueno, y vosotros me imagino que colaborando con todos y todo lo que sale. Claro, todo lo que sale. La vida bueno, de artista es así, ¿no? La demanda, claro, lo que vaya saliendo, lo que vaya llamando y ya está. Bueno, ¿cómo está el flamenco? ¿Cómo está la cosa ahora en Córdoba? El flamenco en Córdoba está muy bien y hay mucha gente muy buena y muchos compañeros y compañeras muy buenos. Un saludo para todos los flamencos y todas las flamencas de Córdoba, a todos nuestros compañeros y nuestras compañeras, bailadores, cantadores, guitarristas, todos, hombre. Palmero. Percusionista, ole. No, hombre, es verdad que hay gente muy buena en todo, en la guitarra, en el cante, en el baile, en todo. Hay gente muy buena que viene apretando muy fuerte y muy bien. Bueno, eso es bueno, ¿no? Que haya mucha gente, ¿no? Claro, claro que sí. Sobre todo que seamos un referente del flamenco, ¿no? Claro, claro que sí, por supuesto. Bueno, vais a... Hablas algo, hombre, me estáis dejando a mí todo el rato, ¿eh? Al final, ahora quieren que cante yo también, José, ahora quieren que yo cante también. Me están dejando seco de hablar, ¿eh? Yo ahora te pago a nada más y ya está. Al micro, te me acostumbrado al micro. Bueno, ¿qué ahora te paso yo la factura, José. Sí. ¿Qué vamos a cantar ahora? Venga, Moyano. Moyano, cántate un poquito por tango, venga. Venga, vamos a un poquito por tango. Venga. Esta familia... Estamos aquí, que los hemos abordado. Estamos en la gloria estamos ahora mismo. Está bien, falta unos cafetitos y demás. A la hora buena. Vamos allá. Estamos de feria. Me sale la vena flamenca de vez en cuando. Que me feliz, yo te recole, que pa' que vean.
coge la senda y vente pa' calle, pa' que vea que bien te camelo, coge la senda y vente pa' acá. Como noche sin estrella, como un volcán sin suspiro, me reí de un tres de niebla. Así me he visto, y así me he visto. Ay, yali, 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 yali. A tirarse aquí toda la tarde, Klaus. Aquí a fresquito. Ay, yo encantado. ¿No? Aquí a fresquito. Así que. Bueno, oye, pues. ¿Qué quieres que os diga? Que ha sido un placer. Muchas gracias, hombre. Encontraros por esta zona de descanso de la Feria de Córdoba. Bueno, esperemos que empiece a animarse ya la feria, ¿no? Sí, la feria está animada. La feria está animada. Los que nos tenemos que animar somos nosotros. Exacto. Ya es la hora de la siesta. Totalmente. Bueno, pues. Artistas que, si ustedes quieren verlos, por los diferentes escenarios de la Feria de Córdoba. Ahí está. Por la feria seguro que no encontráis. Si no lo encontráis cantando, no encontráis en el ratón vacilón. Con el coche fantasma. El coche fantástico. La casa del terror. Pescando patito. Bueno, comenzando por Jorge, ¿quieres decir algo, Jorge? No, no se te oye, Jorge. Yo hablo algo de tu academia, niño. La academia está muy bien, la academia, pues nada, aquí bailando la feria, otra año más y que nada, que a ver si que otra año más estamos por aquí también, que es buena señal. Y nada, que salga mucho trabajito. ¿Qué pasa, Miguelón? Muy bien, Miguelón. Pues nada, que a disfrutar de la feria y ya está. Y que ya nos veremos por ahí por las casetas. Miguelón, y en las tómbolas. Qué bien hablado. Venga, ustedes. Venga, la Moyano. Pues eso, que disfrutemos todos de la feria, que Moyano, Verónica Moyano. Y que vengáis a vernos, para echar un ratito flamenco, para cantar, para bailar, y la feria es para pasárselo bien. Estáis todos invitados. Bueno, maestro, quedas tú nada más ya, ¿eh? Pues nada, lo dicho, hombre, que es un placer siempre encontrarnos contigo, José. Yo contigo. Y está, que hemos hecho aquí un ratito muy bueno y eso, y lo que han dicho mis compañeros, ¿no? Pues que veamos a toda la gente buena de Córdoba y toda la gente que venga de fuera también, que nos veamos por la feria y que seguro que echamos unos ratitos buenos de arte y de flamenco y de feria y de fiesta, que es lo que se trata, de pasarlo bien. Muy bien, oye, muchas gracias, ¿eh? Venga. Nosotros. Bueno, pues con estos artistazos lo dejamos aquí, tenemos más cosas, no se marchen, estamos de feria, estamos en la feria 2016 de Nuestra Señora de Salud. Vale. Hola.